Hey, ¿qué onda, gente? ¿Qué vamos? Hoy estamos en Hoyo Más en el canal. Y el día de domingo bien emocionado porque las noticias no dejan de caer del cielo. Ay, Dios, qué semana tan intensa, pero tan bonita porque han salido muchas cosas. Y pues hace poquito les traje ya unas news muy sabrosas con información de Apex y 21 juegos nuevos que de verdad tienen que checarlas. Pedazo de noticias, por cierto. Gracias por el apoyo, llegamos a 11.000 likes. Es rarísimo que en el canal lleguemos a esa cantidad. Así que vamos a ver si también en estas Monster News logramos la meta de 10.000 likes. Y ya dicho eso, vamos a comenzar con la primera noticia del día. Vamos a hablar de Pascal Swagger, que como sabrán hice un pequeño sorteo, la empresa me dio 7 códigos para ustedes, los sorteamos en Twitter, pero la noticia que les vengo a traer es muy sabrosa porque me mandaron un formulario para llenar y aparentemente me van a estar dando todavía más códigos, no dijeron cuántos, pero posiblemente en estos días me van a dar más, así que síganme en Twitter porque posiblemente hagamos otra dinámica similar, simplemente pongo un tweet, participan, escojo ganadores, les mando lo que es el código por mensaje y a disfrutar, toda la gente que ya le envié su regalito está muy feliz ahorita jugando el juego, así que sí gente, son sorteos 100% real, no fake, por si quieren participar, síganme en Twitter, voy a estar avisando en estos días cuando consiga más códigos para Pascal Swagger, que es un juegazo, mucha gente lo está amando, mucha gente lo está sufriendo, lo difícil que está, pero de verdad vale muchísimo la pena. Y ya continuando con la siguiente noticia, vamos a hablar de otro juego que se viene muy pronto, ya está lo que es su registro en Asia, y este se llama Star Wars Starfighter Missions, el cual más que nada es enfocado en las naves de la franquicia, no tanto en los personajes, sino en las naves, en mejorarlas, en conseguir nuevas, en pasar diferentes mapas, vencer a diferentes enemigos. Es como ese típico juego shooter de naves que teníamos, por ejemplo, en la Nintendo, en la Super Nintendo, no sé si ustedes sepan a qué me refiero, pero este tipo de juegos eran muy muy comunes cuando yo era niño, y ahorita ver esta como que versión modernizada de este estilo de juegos me encanta, aunque de momento todavía no tenemos la descarga ni nada, por aquí les dejo lo que es el trailer para que admiren la suculencia visual, algo que es el link de su página oficial en la descripción, y en cuanto salga, posiblemente les traiga un gameplay por aquí en el canal. Y entre otra de las novedades que estuvieron pasando esta semana, tenemos que también fue el lanzamiento de Hatsune Miku Tap Wonder, un juego bastante interesante para todos los fans de Hatsune. Yo la verdad no entendí muy bien de qué trataba, o sea, lo jugué un ratito y dije, oh, ok, está interesante, supongo, pero hay mucha gente que me ha dicho Monster, habla de él en las news, al parecer Hatsune tiene muchos fans aquí en el canal, así que les traigo por aquí la mención, va a estar la descarga de lo que es la Play Store y de Optodown por ahí en la descripción, pesa inicialmente 84 megabytes. Y justamente hablando de nuevos lanzamientos, tenemos el lanzamiento de Engage Souls, este juego que estéticamente, visualmente es muy bonito, me recuerda un poco como que una vibra medio Digimon, medio Pokémon, pero más Digimon que Pokémon, y acá de hecho es un juego RPG por turnos en el cual tenemos que usar espíritus para combatir, los cuales también tienen como una vibra digimonesca. No sé ustedes qué opinen, pero en general sí siento como si estuviera en una especie de juego de Digimon alterno o algo así. Es de Square Enix, por cierto, empresa muy reconocida por acá en la comunidad. Y pues si lo quieren checar, de momento lamentablemente solamente está en japonés, pero ya lo pueden descargar en Optodown, pueden jugarlo y todo para ver más o menos qué tal les corre. Cuando salga global posiblemente se los traiga también por aquí en el canal. Y para todos los fanáticos de Stardew Valley, Animal Crossing y este tipo de juegos donde tengas que hacer tu granja virtual, les vengo a traer un lanzamiento muy interesante que también fue esta semana, y este se llama Tour of Neverland o el Tour en Neverland. Y este juego, como pueden ver también, visualmente tiene una estética muy anime, muy bonita. También tenemos animales que hablan en todo lo que es el mundo. Puedes crear tu personaje, mujer u hombre, como tú desees, en cuanto a color de cabello, ropa, etc. Más aparte, dentro del juego puedes comprar accesorios extra para tu mismo personaje, como gorras, ya sea diferentes tipos de zapatos, pantalones. Y lo más interesante, o el punto principal de este juego, es obviamente crear la granja de tus sueños con diferentes animales. Tenemos también un montón de decoraciones, bichos, plantas. Puedes también hacer lo que son cultivos de maíz, zanahorias, y al principio te encargan, por ejemplo, que lleves maíz, que lleves pasto, que lleves zanahorias, y de repente te van dando misiones para que puedas conseguir más recursos, dinero, y así puedes crear la granja de tus sueños. Un juego bastante interesante, pide que tengas 2 GB de RAM en adelante para funcionar y pesa aproximadamente 580 MB ya instalado. Si lo quieren estar checando, el link de descarga va a estar en la descripción. De momento creo que nada más está en Optodown, pero igual si está en la Play Store, el link de la Play Store. Y entre otras noticias, el día de hoy estaba yo como siempre navegando Twitter, que como les digo, de verdad, síganme por ahí porque todo el chisme, todo lo bonito, todo lo que es noticias y demás, se comunica siempre por ahí, les aviso spoilers antes de subir las news. Y justamente estaba navegando en Twitter y encontré un tweet de Optodown muy interesante de la actualización de este juego que se llama Bomber Friends, el cual me trajo un golpe de nostalgia porque este yo lo subí aproximadamente hace, ¿qué será? 4 o 5 años, tiene mucho que lo subí, y era cuando recién había salido, estaba bastante vacío, no tenía mucho en sí, pero pues se actualizó hace poquito, precisamente este 25 de junio, y lo chequé, lo descargué, tenía mucho que no lo jugaba, y wow, gente, ya tiene lo que es multijugador en línea, tiene también ya la capacidad de hacer clanes, y en general esta actualización también reparó bastantes errores que el juego estaba teniendo, mucha gente también se quejaba de crasheos, pues ya todo fue solucionado. Y para quien no lo conozca, pueden ver aquí en pantalla la estética, es un juego muy similar a Bomberman con multijugador también, tiene lo que es su modo campaña, y en general un juego muy divertido, muy ligero, ya que pesa aproximadamente como 122 megabytes, y la verdad está muy entretenido, fue muy bonito ver que este juego sigue hasta la fecha actualizándose. Y entre otros lanzamientos tenemos el lanzamiento de Mind Cell, el cual ya se encuentra disponible por fin en la Play Store, con un costo de $2, pesa 1 GB más o menos, y
y es un juego futurista con una estética medio cyberpunk en tercera persona, en la cual tienes que tú sobrevivir a un laboratorio donde están haciendo experimentos contigo. Y no te voy a spoilear toda la historia, pero es un juego que está bastante entretenido, gráficamente se ve muy bien, pero a la vez no exige tanto. Con que tengas un giga de RAM en adelante te va a estar funcionando. Y hablando de novedades muy importantes, tenemos que esta semana Omega Legends se actualizó a la versión 1.0.10 con mejoras de rendimiento para teléfonos que tengan 2 GB de RAM. Había gente que me reportaba que, por ejemplo, si tenían 2 GB de RAM, de repente, cuando había mucha gente, muchos disparos, les daba algo de lag. Y pues en la última versión mejoraron un poco eso, como les comenté en videos atrás. Cada actualización constante van a estar mejorando el rendimiento porque esto es una beta. Entonces, constantemente vamos a ver cómo este tipo de mejoras van llegando. Después van a mejorar los gráficos. Y recuerden que cuando salga la versión global vamos a conservar todo nuestro progreso. También lo que es el registro de la Play Store lo voy a estar dejando en la descripción. Pero si quieren jugar la beta de Optodown, también lo voy a estar dejando en la descripción. Y pues quiero que me comenten qué tal les corre ahora esta actualización, si es que mejora el rendimiento para ustedes. Y cuando les comentaba al principio de este video que fue una semana muy exagerada y llena de lanzamientos, de verdad no exageraba, gente, porque también tenemos que esta semana fue el lanzamiento de Cooking Battle, el cual es un juego competitivo de cocina muy similar a Overcooked, ese juego que también ya está para PC, y es exactamente casi, o sea, es casi lo mismo, incluso la cámara, los personajes, la manera de preparar la comida y cómo son los desafíos es muy muy similar a Overcooked, pero pues es como un pequeño Overcooked para móviles, si lo quieren estar checando. Este tiene un peso de 380 megabytes, ya se encuentra disponible en Optodown. Pero bueno, compitas, entre otros temas vamos a hablar de otro lanzamiento muy importante en la comunidad móvil, y es el lanzamiento de Beyond a Steel Sky, el cual es la secuela de Beneath a Steel Sky de esta compañía llamada Revolution Software, y pues salió este 26 de junio en Apple Arcade. Nada más, de momento es exclusivo para iOS, pero comentan que en un futuro van a sacarlo para Android y también que en un futuro van a estarlo lanzando en PC en Steam. Ahora, de momento, el juego la verdad se ve bastante bueno. Si es que eres usuario de iOS y de Apple Arcade, te lo recomiendo bastante. Es un juego estilo cyberpunk futurista y este es un juego en toda la extensión de la palabra. Estamos hablando de una muy buena historia, gráficos muy bien detallados. Entre otra de las novedades más importantes de esta semana, agárrense que esta fue la que más me... grité como loco cuando vi esto, ya que Tencent y Team Studios una vez más lo han vuelto a hacer, pero en esta ocasión de verdad, me dieron justo en la infancia, justo en la nostalgia, justo en el cocoro, porque acaban de anunciar, todavía no sale, pero ya lo anunciaron con un trailer precioso, su nuevo juego de Metal Slug, y este se llama Metal Slug Código J. De momento todavía no tenemos detalles extra, cuánto va a pesar, que va a requerir, nada, simplemente dejaron ese trailer. Cuando vi este trailer pensé, estaba un poquito recién levantado y dije, se ve igual que Metal Slug de toda la vida, pero no, si lo ves bien de cerca, los personajes, los escenarios, todo es en 3D. Aunque sí, a lo lejos, y si cierras tantito los ojos, pareciera el viejo Metal Slug, pero lo modernizaron totalmente y, conserva toda esa esencia clásica. Y pues va a ser gratis, obviamente, no han dicho cuándo va a salir. Me recordó mucho a este título que tenían hace tiempo que se llama Contra Returns, que les traje, que todavía no sale global, está en China. Si quieren checarlo, lo dejaré en la descripción. Y también, ese Contra era como el Contra de la vieja escuela, pero en 3D. Y acá hicieron lo mismo. Y también, de hecho, Contra es de Tencent. Y ahora, pues, este Metal Slug es precioso. Incluso hay armas de hielo, hay robots, hay bastantes personajes y hay ciertas partes del escenario donde vas a poder correr como si fuera un juego 3D. Por ejemplo, lo que es el lobby, vas a poder explorarlo y andar por todas partes. Y ya lo que son las misiones normales van a ser como el viejo Metal Slug. Entonces está chido, la verdad está muy interesante el concepto. Mucha gente en Twitter se los compartí, estaban súper emocionados. Voy a poner un poco de las reacciones por aquí para que ustedes vean que pues ahí en Twitter siempre platicamos ese tipo de cosas. Y pues el ambiente por ahí está muy bonito. Y wow, estoy contento, gente, creo que esa es la noticia más bonita para mí en este video. Quiero que me comenten ustedes qué opinan de eso. Y ya entre otros temas también muy importantes, vamos a hablar de PUBG Mobile, que también anunciaron lo que es un mapa exclusivo que se llama Livik. Mucha gente lo vio simplemente con ver la pequeña imagen. La gente ya estaba diciendo, no, pues me recuerda a Cyberhunter. Y yo dije, sí, o sea, esas flores, ese campo de flores y los molinos se me hacen muy similares. Pero bueno, gente, les traigo la notición de que ya se encuentra este mapa disponible en la beta. ¿Y dónde pueden descargar la beta? Sí, en Optodown. Me encanta, es que en serio que esta página es súper rápida, o sea, ya estaba desde ayer la beta y ustedes ya pueden ir corriendo a descargarla y pues ahí en la beta van a poder encontrar este mapa, van a poder entrar, tarda un poco eso sí, pero sí son partidas 100%, a lo que me di cuenta ya no hay bots, o sea, sí se pone muy intenso. Y este mapa es un mapa 2x2, muy pequeño, que nada más permite 40 personas, son partidas más frenéticas, la zona se cierra más rápido y en general la estética del mismo sí es muy similar a Cyberhunter, o sea, tenemos el campo de flores que es idéntico al campo de flores de Cyberhunter, tenemos también ciertas cascadas que son muy parecidas, entonces como que sí te sientes medio que estás en Cyberhunter, ciertas partes parece Cyberhunter, pero igual no me quejo, está bonito el mapa, las partidas son bastante rápidas, como te comentaba, hay mucha gente real, y lo más interesante de todo este asunto es que ellos comentaron en sus redes sociales que es un mapa exclusivo para PUBG Mobile.
Posiblemente este no lo vamos a estar viendo en PUBG de PC. Así que ya saben, gente, si quieren descargar esta beta, dejarlo que se enlace en la descripción. No requieren simplemente más que descargarlo. Es una APK, lo descargan, lo instalan, entran y ya. No requieren WeChat ni nada. Este es el PUBG beta normal. Y pues con que tengan cuenta de invitado, cuenta de Facebook o de Google, pueden entrar y disfrutar este mapa que está muy chido. Y pues quiero que me comenten ustedes qué opinan de este mapa, si se les hace similar a lo que es Cyber Hunter. Y pues también quiero que me comenten qué les pareció todo lo que es este video en general, cuál fue su noticia favorita. Y pues nada, gente, por mi parte creo que sea todo por este video, espero que les haya gustado. Pues nada, bro, si les gustó este video no olviden dejar su bonito like, que pues tampoco es muy común que tenga dos noticias así de seguidas, así que esto amerita un buen like, porque wow, qué semana, compañeros. Pero estoy muy contento porque de verdad que se vienen juegos muy sabrosos. Y pues nada, quiero que me comenten cuál están esperando más ustedes, cuál les gustó más. Y pues se cuidan, un abrazo gigante y bye.